averiguando con mucho interés. Como podéis apreciar, el plumaje de Epi es muy discreto. Pasa desapercibido porque se asemeja muchísimo a la corteza de los árboles donde vive. Además, en su cabeza, como podéis apreciar, tiene estos mechones que pueden parecer orejas, pero no lo son, son detectores que dirigen a las hojas o a las ramas para pasar los árboles desapercibidos cuando están posados en las. Alrededor de sus ojos podéis contemplar una especie de dibujo negro. Son discos faciales, receptores auditivos, pantallas auriculares, como nuestras orejas. Monedas capturan el sonido, distribuyen los sonidos que reciben entre los ámbulos, la cabeza y la plataforma, y colocados de forma simétrica, uno más alto que otro y en diferente posición. Es alguna proporción a un vicente bidimensional, llegando a saber exactamente la localización de sus presas, basándose únicamente en el sonido. Las plumas de búho están desplegadas, de esta manera no emiten ningún sonido al volar, porque se alimentan de roedores, como bien sabéis, tienen grandes orejas y sonoras suficientes. Estas ramas que estoy contemplando son excepcionalmente grandes, tan grandes como las de las águilas reales. Vive cerca del mar, cerca de los lagos, y ellas convierten auténticas flores para pescar, porque también se trata de un animal pescador. Pero también vive en la sabana, y allí llegan capturas cosas tan importantes como las crías de leopardo, de guepardo, de cebal, que para ellos son simples salinas. Despedimos a Eli, el búho lácteo que también conocido como búho de la NAP. Despedimos con un fuerte aplauso. Y ahora vamos a presentar